Festival Sandía 2019. Tenemos la presencia de la señorita Zuli Reati, de igual manera también al señor Luigi Peso, encargados de esta ceremonia, de este gran certamen de belleza, señorita Festival Sandía 2019. ¿Estamos listos? Queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Pucallpillo, porque nos han recibido realmente de una manera muy especial. No nos imaginábamos el día de hoy compartir este momento tan especial de la belleza con la naturaleza, que por primera vez tengo la oportunidad de estar en este hermoso lugar. Un fuerte aplauso para todos y cada uno de ustedes. Gente pujante, trabajadora, luchadora, de eso que queremos y que somos los peruanos niños. Muy buenas tardes, Zuli, también el gusto de poder compartir en esta tarde muy bonita, muy especial, a pesar que se ha de alguna u otra manera pronosticado el friecito, que es muy bueno. Hoy hemos estado en horas de la tarde visitando en este caserío que aproximadamente tiene 75 años de creación, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Fuertes los aplausos entonces para toda la población de Pucallpillo! Es parte de la historia de Pucallpa de Manantay y hoy tiene el orgullo de que este evento ya se haya institucionalizado. Recuerden que en días pasados ha habido una sesión de consejo donde se ha tomado la determinación de institucionalizar este Festival de la Sandía, que tiene como objetivo promover este fruto que tiene grandes particularidades y bonanzas. ¿Ustedes saben cuáles son las bondades de la sandía? ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? Una señorita que está de rojo, levanta la mano, ya me imagino que me quería decir. Sí, el fruto, el color rojo, la pulpa, lo comemos de manera tan deliciosa, ¿no? Dulce, tiene bastante licopeno, pero la parte blanca se ha convertido en el Viagra de los varones, ¿es cierto esto, Zuli? Ah, bueno, no sé, tú eres el caballero. Sí, ah, me dice la señora que sí, un buen dato para todos los caballeros, ¿eh? Claro que sí, yo también cuando comía mi sandía, agarraba, lo comía y la parte blanca lo tiraba. Pero desde ahora voy a empezar a comer la parte blanca y voy a ver qué resultado me da. Aunque todavía no lo necesito, pero siempre es bueno repotenciarse, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Qué bueno entonces! Entonces, todos juntos vamos a aplaudir por esta gran elección y coronación del Festival de la Sandía en su novena edición. ¡Fuertes los aplausos para el Festival de la Sandía, señoras y señores! Damos inicio a esta gran ceremonia de elección y coronación del noveno festival de la señorita Sandía 2019. Así es, estamos también esta tarde con un viento que, bueno, que sopla todo, ¿no? Que sopla la naturaleza y que nos da la alegría inmensa de poder encontrarnos en este hermoso lugar. Sé que todas, ¿dónde están las barras? A ver, ¿dónde están las barras que vinieron por sus candidatas? Este título, porque se han preparado, se han esperado, y el día de hoy ellas van a hacer un espectáculo muy bonito. Estoy muy segura, tuvieron un coach, un entrenador en coreografía, en oratoria, tuvieron oportunidad de conocerse, de estar juntas, y eso es realmente muy importante para que ustedes vean un espectáculo de primer. Nos indica que ya está llegando, así es, señoras y señores. Entonces, muy buenas tardes. A nombre de la Municipalidad Distrital de Manantay, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, encabezado por el profesor William Alegría Soto, la Subgerencia de Desarrollo Social, así como también de Asuntos Sociales y la Subgerencia de Turismo, y en el marco de esta celebración, damos la bienvenida a este nuevo festival de la sandía que se ha institucionalizado y que hoy tendrá...